programa Soja, que empezó a desarrollar y promover la Agencia de Desarrollo Rural hace 2 años ya, se enmarca en 4 o 5 áreas programáticas de la Agencia de Desarrollo Rural. Por un lado es el concepto de diversificación de rubros y estrategias productivas y económicas de la producción familiar, que para nosotros viene importante generar y promover estrategias de diversificación de ingresos de los productores familiares. Este programa Soja viene interesante la articulación institucional y organizacional que implica o que desarrolla y proyecta este programa. Una propuesta desde la producción de semilla, producción de grano, industrialización del grano, generando un producto para alimentación humana, en este caso derivados de la soja no transgénica. Entonces una propuesta también que se enmarca en ese lineamiento de circuitos cortos de valor agregado y comercialización de la producción familiar. En la zona de Melgarejo, un grupo de productores empezaron a tener una propuesta de involucrarse con producción agroecológica de granos para consumo humano para abastecer una cooperativa. En ese marco ellos empezaron a trabajar con granos tipo trigo, sorgo panadero, arveja y otras especies, rotando, incorporando cultivos agroecológicos en sus sistemas hortícola ganadero o a ganaderos. A raíz de eso, una industria tomó contacto con nosotros y con el interés justamente de proveerse de soja no transgénica con manejo agroecológico también para procesar tofu y eventualmente leches de soja también. Entonces, a raíz de esa demanda y de que el proyecto anterior que les mencionaba fue alcanzando su ciclo final, empezamos a elaborar una propuesta de producción de soja no transgénica con esos mismos productores, ampliando también a otros productores interesados, y nos encontramos con la dificultad de no conseguir o no tener disponible semilla de soja no transgénica. Entonces ahí ingresa otro actor con el cual habíamos estado hablando, que es la cooperativa de semilleristas Calce Sur. Desde Facultad de Agronomía, hace años que nosotros trabajamos con la cooperativa agraria limitada de semilleristas del Sur, Calce Sur, que es la primer semillerista formada por pequeños y medianos productores del departamento de Canelones, abocada a la producción de semillas, principalmente hortícolas. En el año 2017 surge la oportunidad de poder firmar un convenio entre Calce Sur y INEA para la multiplicación de un cultivar de soja no transgénico para un posible plan a implementar en el departamento de Canelones. Es bien interesante la experiencia que se está haciendo en Melgarejo. Nosotros cuando arrancamos, digamos, el programa de mejoramiento aproximadamente en el año 2011, teníamos claro que queríamos apuntar, por un lado, a poner en el mercado variedades de buena adaptación y buen rendimiento resistentes al glifosato, que es lo que el gran área de siembra está manejando. Ese objetivo fue cumplido, tenemos varias opciones en el mercado, y por otro lado queríamos desarrollar variedades de soja no transgénica. Eso con dos objetivos: uno, porque es estratégico para nuestro programa mantener germoplasma libre de transgenes, o sea, germoplasma limpio, y por otro lado porque pensábamos que podía ser una buena alternativa para cierto tipo de productores o de empresas el hecho de disponer de una variedad no transgénica que permitiera diversificar el mercado. Teníamos algunas alternativas disponibles y bueno, y aparece este interés de Melgarejo por desarrollar un área de producción de soja en Canelones basado en soja no transgénica, que a su vez se ata con una industria nacional de tofu, o sea que se cierra, digamos, una cadena productiva. Entonces para nosotros fue muy interesante esa demanda. Es la primera vez, o sea, yo inicié el año pasado, pero nunca había plantado soja ni de esta no transgénica ni de la otra tampoco. O sea, yo soy productor hortícola, hacemos todo horticultura. Y empezamos el año pasado y vimos que es algo que se puede combinar bien con la horticultura, incluso por el tema de rotaciones y para cambiar los ciclos de la, a veces de las malezas y eso, me parece que se puede combinar bien con la horticultura. Y como somos una cooperativa que hacemos semillas, nos pareció interesante empezar también con esto, porque es una oportunidad más que tenemos los productores de la cooperativa también para poder
otros materiales más para poder ir multiplicando y agregándole a la economía de cada productor. Y así se fueron dando las cosas hasta que Calcesur pudo empezar la reproducción de esta semilla. Cuando logramos tener una cantidad comercial suficiente, arrancamos con el plan, digamos, a nivel de productores para la producción de grano. Por la Agencia de Desarrollo nos llamó hace unos 4 meses o 5 para participar en un nuevo proyecto de soja no transgénica, en el cual se hicieron unas cuantas reuniones antes de empezar, y nosotros veníamos de un proyecto anterior que era orgánico, yo y 2 productores más. Entonces decidimos o le pedimos a Matías para poderla hacer no solo no transgénica, sino orgánica también. Y en eso está funcionando acá en el predio de la Fomento, un predio que tenemos soja no transgénica y orgánica. Nosotros venimos hace muchos años trabajando la tierra y vemos que hay que cambiar, que hay que sacar más sano, que tenemos que cuidar el campo, que tenemos que cuidar la tierra. La tierra nos da tanto, ¿por qué nosotros no darle un poco a ella? Entonces, bueno, experimentemos. Si alguien no experimenta, no se lleva. La realidad es ver qué va a salir de esto, ver qué cosechamos. Pero alguien tiene que poner, es muy poco. Esto no es nada, al lado de un sojero grande, lo que nosotros estamos haciendo es nada. Pero alguien tiene que hacer ese poquito para ver cuánto da, qué, si tenés ganancias, si no tenés. El trabajo nuestro es de técnicos de apoyo a los productores de la Fomento Melgarejo. En esta zona, al menos, es un lugar que no existe mucha cultura agrícola, si bien la hay, no es un lugar que se caracterice por eso. Hay que ayudar a los productores a veces a pasarse un poquito a la agricultura, a empezar a pensar como agricultores, a generar toda la logística que implica la siembra, la cosecha. Nosotros trabajamos en 2 líneas. Unos productores que trabajan en lo que es agroecología, producción de grano orgánico, de soja, y otros productores que se animaron a dar el paso, pero a lo que es producción de soja no transgénica de manera convencional. Cuando hablamos de orgánico, estamos hablando de todo un manejo sin aplicación de herbicidas, sin aplicación de insecticidas, sin aplicación de fertilizantes que no sean de origen orgánico, y en lo que hemos tenido que trabajar mucho porque hay que ir apuntando a buscar nuevas tecnologías y nuevos manejos para lograr acercarse a los rendimientos de lo que es la producción convencional. En todo el proyecto somos 8 más o menos, ¿tá? Pero no todos estamos trabajando orgánico. Digo, recién fuimos nosotros los que, estos 2 productores que se hicieron cargo de esto de orgánico. Lo bueno de esto es que en el primer proyecto original como que no estaba evaluado hacer la orgánica. A razón de eso, hoy en día es una de las, Guillermo, el industrial, quiere que la mayoría de la soja sea orgánica, para la certificación y otras cosas que está bueno, porque en el correr del tiempo nos va a dar un valor agregado más. Es interesante lo de Melgarejo porque apunta a 2 cosas. Por un lado, a lo que es un producto no transgénico, pero también eso se puede combinar y hacer un paso más, digamos, y es el producto no transgénico y producido en forma orgánica, que también Melgarejo está en esa línea. Entonces, creo que es una buena alternativa porque eso confiere un escalón más arriba de valor agregado, ¿no? Ya el hecho de ser grano convencional permite acceder a cierta bonificación en los precios tanto del grano como del producto final, y el hecho de ser orgánico le adiciona aún más valor. Es cierto que eso también trae ciertas complicaciones o esfuerzo extra en lo que es la producción de ese grano, pero lo que uno espera es que eso se vea compensado por el premio o la bonificación en los precios. Y permite, por un lado, mejorar el precio y por otro lado diversificar el mercado, que también es una cosa que ojalá podamos extender el área de soja no transgénica, y eso nos permita
no depender tanto de un comprador único, como es el caso de hoy. Más del 90% de nuestra soja va a un comprador que es China, ¿no? En el caso de la soja no transgénica se podría acceder a otros mercados y diversificar eso. Como todo proceso, con muy pocos antecedentes en el país de producción de soja no transgénica, de forma agroecológica incluso una parte, lo que nos generó en estos dos años muchas lecciones, muchos errores y en ese sentido creo que ha sido una experiencia muy buena de un plan piloto para probar, equivocarse, tener errores, pero también generar una base de una propuesta cada vez más sólida, científica, tecnológica, de manejo, de cómo ir consolidando y proyectando este programa. La cadena se articula a través de varias instituciones y organizaciones que todas aportan a distintos eslabones justamente y que el producto final es realmente para consumo humano, ¿no? Entonces, el otro día hablábamos y decíamos, es un plan que va realmente desde la semilla a la mesa, ¿no? Articulando a todos los actores. Nosotros somos Naturezas, nos dedicamos a alimentos naturales, ¿no? Proteínas vegetales de alguna manera, y tenemos una línea que hacemos carne vegetal y la otra línea que hacemos tofu. Y estamos acá en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro. La idea desde que surgió en realidad el producto tofu, siempre tuve la idea de hacer soja no transgénica u orgánica en lo posible. Fui buscando y hace dos años me conecté con la Intendencia de Canelones y bueno, hace dos años estuvimos ahí cerquita, no conseguimos semilla y bueno, y en esas tratativas ellos consiguieron semillas con el INEA, plantaron como para este año pasado plantar y ahí fue que nos armamos todo el proyecto, digamos. Estamos esperando más que nada la cosecha. Digo, a ver cómo es, cómo, porque en realidad, digo, de los que estamos, ninguno es sojero de lo orgánico. Y esperemos que sea un rendimiento factible, que nos sirva. Y bueno, apostar a seguir, eso lleva un tiempo de transición también. Digo, no es que este año dé tanta cantidad y no bajemos los brazos. Me parece que esto es algo que tenemos que seguir. Esperamos cosechar, esperamos tener la satisfacción de cosechar semilla libre de químicos, para nosotros sería una satisfacción, ojalá la podamos, que el clima acompañe, porque eso lleva una trilla convencional con una máquina que no esté contaminada de químicos, por lo tanto que ya estamos viendo una máquina que es antigua, que va a hacer todas las trillas que no tienen químico. Bueno, hay que experimentar, hay que largarse. El año pasado planté una hectárea y está, anduvimos bien, anduve con un rendimiento de 2.600, 1.800 kilos más o menos la hectárea, y este año tengo 2 hectáreas y cuarto y está, ya estamos a pocos días de la cosecha, no sé qué rendimiento va a tener, pero como se ve está bien, si viene bien, pienso que va a estar bien, va a ser buena la cosecha también este año. Siempre fue muy claro, es un proyecto piloto y como proyecto piloto un componente es lecciones aprendidas, por otro lado debilidades que hay o vacíos que hay en respuestas técnicas, mecánicas, de manejo, que como hay muy poco conocimiento previo sobre la soja no transgénica, también surge de eso, de dos años de ensayo, de ver las debilidades, las necesidades de generar algunas políticas de investigación y ciencia que aporten a este sistema o estos modelos de producción que no es lo convencional o lo más tradicional en el Uruguay y bueno, el departamento. Las expectativas en el corto plazo fue un buen año para el cultivo, entonces expectativas va a haber buenos rendimientos. Eso también hace que, digo, desde ya el plan atrajo a mucha gente y hay muchos productores interesados. Y a futuro las expectativas también son buenas. En general, en muchas áreas de producción orgánica, la demanda está cinchando a la producción, entonces también es un buen momento. La gente
quiere consumir otro tipo de productos. También a raíz de lo que es el etiquetado, también hay un nicho importante que cubrir. Entonces creo que las expectativas sí son buenas en cuanto a este tipo de productos. Estamos muy contentos con las primeras experiencias, tanto a nivel de la producción de semilla como de campo, y con el interés que hemos captado de productores y de otras instituciones vinculadas. Esperemos que los consumidores también se apropien de nuestro proyecto, ¿no? Lo que esperamos es que esta cadena se vaya afianzando, que cada uno de los actores vaya logrando realmente el objetivo que tiene en su trabajo dentro de la cadena, y que esa articulación se termine aceitando y se pueda producir tanto para este rubro como para otros rubros, porque nos parece también que esto puede ser una experiencia modelo en cuanto a esa generación de redes de articulación. Entonces, por ahí tenemos como dos resultados, ¿no? El resultado productivo, decir, bueno, que se consolide la producción de semilla, que se consolide la producción de grano y que se abastezca esta industria y eventualmente alguna otra que pueda aparecer. Pero por otro lado también que se consoliden los actores en cuanto a sus capacidades, a nivel del grupo de productores, del grupo semilleristas, a nivel de, por ejemplo, contratistas que puedan brindar servicio. Entonces, eso es como generar ese modelo, ¿no?, que pueda reproducirse con otros rubros y en otros sectores también. Estamos generando información, y esa información nos va a hacer de puntapié para seguir trabajando años futuros, porque este proyecto no pretende quedarse acá, sino que pretende ser el punto de partida a ir insertando más soja no transgénica, más productores agroecológicos y a su vez otros cultivos que puedan producirse de manera agroecológica también. La idea es esa, seguir trabajando y que sea un punto de partida. ¿De qué dependemos y qué necesitamos para que esto continúe? Bueno, ni que hablar de las instituciones que están trabajando, intendencia, la industria, sociedades de fomento, bueno, facultad de agronomía, cooperativas, todo lo que se vaya sumando, pero dependemos también de que vayan apareciendo nuevos mercados, tanto como para la soja como para nuevos productos. Las mejores señales de este programa, o de la viabilidad y la importancia que puede tener este programa, es que por un lado los productores van demandando o planteando el interés de incorporarse al programa, y por otro lado los consumidores van generando demanda a la industria para que produzca más alimento, porque hay un interés de consumir este tipo de productos, en este caso soja no transgénica. Remarcar que para nosotros es muy interesante que haya este tipo de experiencias, porque nosotros estamos haciendo un esfuerzo con una visión del desarrollo de un negocio en base a la soja no transgénica. Estamos poniendo a disposición, en base a un esfuerzo de investigación, un producto tecnológico que encontramos interesante, y para nosotros es muy gratificante saber que hay empresas, productores interesados y demandantes de ese grano, que toman ese producto tecnológico y lo empiezan a desarrollar, y ojalá esto sea una experiencia exitosa como viene siendo, y que sirva como experiencia piloto y que entusiasme a otros productores o a grupos de empresas a seguir trabajando en esta línea de la soja no transgénica. Thank you.
museo del primer gobierno patrio de la provincia oriental. Este emblemático edificio, que hoy es la sede de la Jefatura de Policía de Canelones, tiene una rica historia. Fue sede del primer gobierno patrio en 1813. Actualmente, una de las salas alberga un museo con documentos del periodo artiguista y del gobierno patrio de 1813, armas del ejército artiguista, así como pictografía histórica de los siglos XVIII y XIX de Villa Guadalupe. Las visitas son guiadas y la entrada es gratuita. Parece que es así entre nosotros dos.